a Ricky. Lamentablemente, como pasa muchas veces en el apuro por la primicia, Susana Roca Salvo anunció el sábado en su programa la muerte de la hija de Ricky. No había ocurrido y después el domingo pidió disculpas. Vamos a verlo. Lamentablemente, durante el programa recibimos una noticia pésima, terrible. Sobre todo, todos nos vamos a morir, pero cuando es una chica tan joven. Hoy, hace horas, falleció Sofía Sarcani, la hija de Ricky Sarcani. Ustedes saben que es muy conocida también por esos zapatos que el padre le dejó armar, sí, esa cápsula. Una chica amorosa, muy jovencita, con un bebé, un hijito de 31 años, tenía dos años, Félix. Y la verdad, una gran pérdida. Ustedes saben que terminamos el programa anoche. Lamentablemente para todos, por supuesto, de una forma horrible. Y quiero contarles cómo sucedió. A las 20:33, 34, acá lo tengo, un periodista que me merece el mayor de los respetos, un periodista que no hace espectáculos, me manda un mensaje y me pregunta si sabía lo que yo dije anoche cuando cerré el programa. Por supuesto, le dije no. La única información que yo tenía, vagamente aparte, era lo que había salido esta semana en la revista Hola. Y yo le pregunto, pero no sé nada. ¿Está chequeado? Me contesta, sí, está chequeado. Debido a de dónde venía la información y quién, que no lo voy a, por supuesto, contar, de qué forma se entera esta persona, porque voy a preservar, obviamente. Sin quererlo, ayer no pude preservar a la familia porque me habían pasado esa información. ¿Cómo se enteran? Entonces, bueno, y a las 21:00, o sea, cuando ya no se mide más el rating, porque después les voy a explicar una cosita también que es bueno explicarlo, lo dije para el cierre, que ya lo dije en un horario donde ya no me pertenece. O sea, quienes padecimos con un familiar eso, esas instancias de un estado grave y donde a veces es reversible, irreversible, sabemos muy bien en qué condiciones nos encontramos. Mucho más de una chica que es prácticamente una criatura. Salgo del canal. Nosotros acá, por temas de protocolo, yo me voy a los 5 o 10 minutos, me subo a mi auto, estoy entrando a mi casa y me están comunicando gente de televisión, ya no periodistas, amigos personales, y me hacen la desmentida, cosa que entro a mi casa y llamo inmediatamente por teléfono a la persona que me lo comunica, y me lo vuelven a ratificar. Se comunicaron conmigo varios periodistas, ninguno de espectáculo, aclaro, todos periodistas de mucho renombre, muy importantes dentro del periodismo, pero son más de actualidad y política, donde son amigos personales también. Y me decían lo mismo, lo que sí ratificaron, que está en un estado gravísimo, ¿no? Realmente en los 25 años, porque hace exactamente 25 años que estoy al frente de un programa de espectáculos, de Chimentos, antes, ahora ya el Chimento casi ni existe, me pasa una cosa así, ¿no? La verdad que estoy desolada, porque pensé que nunca me iba a pasar. Y estas cosas pasan. Roca me dice, en algún momento de la carrera algún garrón nos comemos. Y sí, evidentemente, lástima que haya sido de esta forma con una persona tan joven. Los temas de salud no son ni primicias, ni te gané la información, por lo menos en mí. Siempre fui muy respetuoso y después cuando me tocó a mí padecerlo, lo fueron los demás conmigo respetuosos. Entonces, lamento mucho esta mancha en mi carrera, pero como me dijo este colega muy conocido anoche, Roca, siempre en algún momento nos pasa. Todo mi abrazo, mi solidaridad, mis disculpas a la familia Sarcani, que debe ser horrible. Todos hemos tenido un problema en nuestra carrera, yo lo siento esto como una mancha. ¿Pero qué voy a hacer? Me tengo que hacer cargo de lo que hice, involuntariamente. Nuevamente, mil disculpas a la familia Sarcani y sobre todo
a Ricky y a Graciela como padres, fundamentalmente. Bueno, ahí vieron un resumen de lo que pasó el sábado cuando da la falsa noticia y el domingo su descargo tratando de explicar lo que le había ocurrido. El sábado fue cuando terminaba su programa, creo que eran las 9 de la noche, en el último minuto comentó esta noticia que le había llegado, según comentó Susana. Fue horrible, sí, fue horrible, lamentable. Estuvo bien en disculparse también. Las disculpas son medidas extrañas porque entran en un laberinto. Disculpame, estoy hablando yo. Gracias. Entró en un laberinto raro y hablar de su desolación y toda una cuestión que poco se entendía, ¿no? Puede pasar, pasa. Ha pasado muchas veces con muchos famosos, con mucha gente del deporte que se anuncian muertes que no son. Pasó con el expresidente Menem hace poco. A veces en el afán de dar la primicia, alguien se manda sin tener realmente chequeada esa información. No es un amigo que me contó o un periodista. Una muerte antes de darla se chequea mínimo con algún familiar, mínimo, con alguien muy cercano, con un representante en todo caso, con alguien que uno sepa que puede llegar a tener esa información. No se puede soltar algo así libremente al aire, porque como nos decía Benito antes, a ver, uno nunca cuando escucha algo en la tele de un periodista reconocido, con muchos años en el medio, en este caso Susana, en otros casos fueron otros, ¿no? Nancy Pasos con Menem, por ejemplo. Uno piensa que, bueno, tiene una fuente certera y por eso está dando la información. No se pone a pensar, uy, se equivocó, voy a chequear, pero evidentemente le falló la fuente, bueno, en los dos casos y en muchos otros que ha habido en cuanto a muerte. Estamos hablando de una muerte. Claro. Y más en este caso, en la de Menem, ya había tenido varias internaciones, venía mal. Podía ser. En este caso nadie sabía mucho tema, había muy poca información, sí que estaba enferma, en tratamiento, pero me parece que hay que ser un poco, no lo digo por Susana, digo en general todos más serios cuando se dan este tipo de informaciones, porque después empiezan a hablar y todos los que están ahí también hablan cualquier cosa. Digo, hay que tener un poco de criterio a la hora de hablar un tema tan delicado. Sí. Yo vi ayer gente comentar que decían una enfermedad, otra enfermedad distinta. Unas cosas espantosas, estamos hablando de la salud de la gente, de un montón de gente que después se preocupa, porque con Benito, como es amigo de la familia, llamó para preguntar y así le pasó a infinidad de gente que conoce a Ricky Sarkán. Y por eso, la verdad, no logro comprender el afán de dar esa primicia. A todos nos gustan las primicias, sí, obviamente las queremos dar, no, pero cuando es salud, cuando es una muerte, cuando es una enfermedad, hay que dejar pasar y que se confirme cuando el entorno o la familia o la persona, a veces porque la persona, hubo muchos casos de enfermedades que se han anunciado y no eran, por ejemplo, no quiero repetir el dolor que ya algunos sufrieron, ¿no? Pérdidas de bebés, bueno, cosas muy dolorosas que algunos colegas libremente las cuentan así como si no pasara nada. Pero bueno, pasó y pidió disculpas. En este caso, Rocasalvo, en otros casos nunca vi la disculpa. No, unas disculpas un poco extensas.